En esta aventura viviremos algo que ocurrió por casualidad. Y como dice Rocío, el camino es el camino. Con ello, quiere decir que lo que está para uno, pasará. Y lo que no, por mucho que lo intentes, o no ocurrirá, o no como a uno le gustaría. Comencemos esta historia, en la que no hay nada preparado, y todo ocurrió tal y como os lo contamos. Así que prepara las palomitas, las bebidas y acomodaos, porque ya comenzamos. Aquí hemos llegado. Parking no vigilado, pero tiene aseos. Tenemos cafetería, gasolinera. La verdad que está muy bien. Pues la verdad que está muy bien la zona de picnic. En nuestro Park Fortnite no aparece como área de autocaravanas de ningún tipo. Ni siquiera que tenga servicios. Tan solo como área de descanso. Y sin embargo, tiene llenado y vaciado de aguas y aseos gratis. Las duchas son de pago. Pero bueno, para aquel que las necesite, las tiene. Sin motivo alguno, decidimos dejar la autovía, pasar de Benidorm y parar en un pueblo costero al lado de una pequeña ruta que da a no sé qué faro. Como ya hemos dicho, sin motivo alguno. El aparcamiento no cautiva. Un simple solar junto a una urbanización de tierra, con mucha pendiente y no cerca del centro. Lo único a destacar es que está junto a la entrada de la ruta del Camino del Faro. Pero bueno, ahí está. Es de agradecer. La ruta la dejaremos para mañana. Ahora vamos a conocer el centro del pueblo. Eso sí, las vistas desde el acantilado sí que cautivan. Sí, es una calita ahí de piedras. En un rincón del mundo donde nunca antes habíamos estado. En un pueblo al que no pensábamos ir. Y buscando un lugar que no existe, mira por dónde. Aparecen buscando un aparcamiento con sombra para sus mascotas, dos que aun siendo de aquí, nunca habían pisado esta calle. De pronto, miradas que se cruzan, seres que nunca antes se habían visto en persona, se reconocen y la emoción estalla en el ambiente. Y con escenas como estas, ¿cómo no creer en el destino? Esto es increíble, nos hemos encontrado aquí con Escapada Blogger. Bueno, hemos estado hablando, así que quedamos ahora para comer los cuatro. Bueno, Gacho, vámonos, venga. Venga, si es comer, vale. Me apunto. ¡Bonitas coincidencias! Además, de verdad. Venga, que se lo lleva a los platos, que tenemos. Pero, que poner venga. Venga, 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 corre, José. Rápido, apoya por ahí. Venga, apoya, apoya, dame. Ay, por favor, pero estos niños de verdad que nos sorprenden cada día, vaya. Ahora hay que darle un botón o se va solo. Finish. Ay, qué bueno. Thank you. Bye, bye. Bye. Bueno, chicos, saludar. Bueno, esto es un puntazo, ¿eh? Vaya, vaya, José, los sitios que nos meten esta gente, ¿eh? ¡Qué chulada! El destino existe. Totalmente. Sí, sí. El camino es el camino. Nos hemos encontrado porque teníamos que encontrar. Totalmente. Está subiendo. Tras la comilona, decidieron que la ruta del faro la haríamos ahora y con ellos. Y nosotros encantados de tenerlos de guía.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Vaya ruta que nos han enseñado estos chicos, Víctor y José. ¡Wow! Y nos íbamos a casar. Faltaba un día o dos. La ruta es corta y de dificultad baja, incluso apta para discapacitados. Se podría calificar como de un paseo agradable, que en nuestro caso estuvo amenizada por los cotilleos sobre nuestras parejas. Ahí están todos hacheando de cómo dormir, que si nos movemos, que si no, esto no puede ser, vamos a ver. Es que, a ver, mira el gacho hacheando de una, que yo duermo encima suya. Me ha encantado escucharlo en vivo y Vale, pues hay que entrar con más rápido. Ya tenemos a los niños liados. Y apartarle y hacer así al gato que no salga. Punto. Claro, con lo de los gatos es que esto no puede ser. Vamos a tener un problema con el gato, ya verás. Menos mal que la chuchilla es lo único que es. Sí, hasta que no le haga efecto. Va bien enseguida. Esto parece que estoy en casa viendo Escapada Vlog en los vídeos. De verdad quedó tal cual, tal cual. Había unas minas de ocre. Ah, eso sí es verdad. Hay unas minas que no hemos bajado, pero hay algunas que están rojitas. Me lo digo. Entonces digo, muy bonita. Y además, la anchura del carril, y por ejemplo, pasa más. La pendiente. Esta que tiene la anchura de subir, es como un peligro. Puede ser que sea esto. Perdices, aquí paseando con nosotros. Ay, ay, qué monas, de verdad. Pero bueno, esto es una pasada, ¿eh? Mira, mira qué mona, de verdad. Ay, ay. Están muy acostumbrados a la gente. Pues sí. Se ha pasado la otra corriendo, ¿no? A ver si tenías algo. Sí, 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 sí. A ver si veré. Tras la ruta, nos invitaron a ver su autocaravana y que le diéramos ideas sobre algunas mejoras que piensan hacerle. Esto es toda una primicia, estamos aquí. Bienvenida. En la casa de los Escapada Bloggers. ¡Guau! Wow. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Oye, pues me parece genial, tío. Entra, ¿lo tenéis? Y ya no tienes que andar. Eso, perfecto. No. Tengo que decir que yo, como soy bajita, el subir es lo que más me ha costado, ¿eh? Pero tiene cosas muy putas. Oye, qué bonito, me gusta. Pero bueno, los desastres. Qué mono, está muy bien. Aparte, está perfecta. Mira, para echar el fin de semana, aparcan estupendamente porque además cogen en cualquier sitio. ¡Hala, qué guapa! Ya la has visto. Ya está, perfecto. ¿Y para qué queremos? Aparte, me gusta el techo, Cari. Eso es lo que te digo, ¿ves que el problema? O sea, el techo está muy guapo, tío. Esto lo copio. Muchas veces no tiene esta idea. Venga. Yo había pensado aquí poner una madera. Con esto, por ejemplo, con esto. Sí. Y claro, se sube hasta aquí y Vito tiene ahí y otro aquí sentado. Pero que nos ha echado para atrás siempre, que esto es un armario. Sí, claro. Y al final no deja de abrirse siempre. Esto es otro armario. Bien. Y la única opción que hemos visto viable es lo que nos acaba de decir Rocío. Que claro. Se puede poner la quita, ¡ole! No sirve para nada, pero sí que se abre este armario. Sí. Claro. Pero esto solo serviría para uno, ¿no? ¿O claro, qué? Claro, claro. ¿Cómo lo harías? Mi idea. Venga, a ver. Entonces, chan, 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 chan. Aquí. Y ya está. ¿Qué? Dos alcayatitas, creo que eran una callita así. ¿Pero de aquí para qué? ¿Tan altas? Hombre, para colgar una mesita portátil, la abre la tierra. ¡Ah! ¡Ah, mira! Se ha quedado a gusto. Se ha quedado, ¿has visto qué? Se ha quedado a gusto, ¿has visto o no? Claro, ya que sí. Te he dicho yo, ¿has visto? ¿Has visto? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo te queda el cuerpo? Por lo que nos contaron Víctor y José, no vamos a encontrar un centro urbano ni nada por el estilo. El ambiente transcurre más bien en la costa, concretamente en el paseo marítimo. No nos queríamos ir de aquí sin probar algún producto local, aunque fuese de la Comunidad Valenciana. Hoy la elaboración va a ser de figatel. Es un liadillo que lo que lleva es hígado, riñones, carne. Lleva una masa también hecho con un poquito de harina de arroz. Es típico de aquí de la zona, así que bueno, vamos a probarlo. Ahí tenéis. Nos han dicho que va a la plancha, así que vamos a hacer una guarnición y vamos a probarlo. Pinta bien, la verdad que... Aquí tenemos una guarnición con un arroz ecológico y además es integral.
y la olla vamos a hacer aquí esta guarnición con patatitas y cebollitas. Bueno, tengo que decir que la olla va genial, no se pega nada, aceite solamente con que les echéis muy poquito va perfecto, mantiene muy bien la calor con muy poca grasa, ninguna, muy poquita. Encantada, mira, además, mira, la olla se limpia prácticamente sola, pero es que poquita. Bueno, tapamos y vamos a hacer nuestros figatel. Bueno, una ventaja que tiene la olla, que al tener toda la base completa, calienta por igual en todas partes. Así que tenemos esa suerte. Hemos añadido ya nuestra sal a los figatels, así que lo vamos a colocar alrededor de nuestras patatas y así lo vamos a presentar en la mesa. Hay que dejarlo que se haga muy bien por una cara y después le damos la vuelta para que no se deshagan. Probamos todo lo que vamos conociendo cuando viajamos. Esto es aquí de la zona de Valencia, Alicante. Así que bueno, hay que probarlo, sí o sí. Y ya después repites o no dependiendo de lo que te guste. Le hemos dado la vuelta. Y listo. Mira qué pinta. ¡Wow! Pinta total. Otros productos típicos de aquí que echamos mucho de menos y que por no ser la temporada, los locales que lo ponen o están cerrados o no los tienen, son la horchata y el faltón. Pero a falta de los buenos, en los centros comerciales venden estos para quitarte el antojo. Y nos vamos a conocer nuevas áreas y nuevos sitios. El aparcamiento está muy en pendiente. Bueno, pero algunas placitas están niveladas. Están niveladas, hay que tener suerte, pero bueno, tampoco hay gente que se quede mucho, ¿eh? Entre semana es fácil, fines de semana va a ser complicado. Tampoco va a quedar mucho tiempo. Bueno, pues vaya regalos que nos da el camino. Escapada Blogger. Si buena gente son en los vídeos, en persona, muchísimo más. Bueno. Pone 5 toneladas y media, como máximo. Vale. Bueno, lo que va a hacer, para que veáis toda esta zona, la verdad que es muy bonita. La hicimos ayer dando un paseo. Y allá arriba, donde hicimos la ruta ayer. Ahora descubriremos otro parking, el ideal para descubrir el Albir. Y visitaremos un área de autocaravanas gratuitas, con sus más y sus menos, pero muy conveniente. Bonito paseo, ¿eh? Paseo fluvial. Lo que pasa es, claro, con lo que ha llovido. Pero tiene un buen paseo. Sí. Está muy bien. Inundaciones, pues, está amplio. Claro. Y campo de golf también, parece. Sí, ¿no? Sí, que está el campo de golf. A ver. Campo de entrenamiento. Bueno, pues aquí un campo de entrenamiento de golf, la verdad que está muy bien. Que te quiera practicar un poco, mira. Vaya pedazo de aparcamiento que hay aquí, llano, estupendo en todo el centro. Este otro aparcamiento, si no vais a hacer la ruta del faro o si la comenzáis desde aquí, está mucho mejor. Pero ahora lo que necesitamos es un área de autocaravanas con todos los servicios.
menos la electricidad, claro. Y vamos a buscar una gratuita, que la tenemos de camino. Así que donde somos bienvenidos, viajamos y consumimos. Tiene hasta para pista de skate. Big Mat. Mira para abricos. Gasolinera. La verdad que tiene de todo. Siempre informamos caravanas y autocaravanas. Esta es la que decía José y Víctor que tenía el boquete, ¿no? Sí, ¿no? Oh, pues hay que tener cuidado. Venga, me bajo. Es cierto que siempre hay que agradecer cualquier área que nos brinden gratis. Y así es, lo agradecemos de corazón. Y no solo de palabra, sino también consumiendo y dándola a conocer. Pero no podemos dejar de criticar constructivamente que en muchos casos es más difícil hacer lo que hacen que hacerlo bien. Bueno, un grifo con la toma bastante mal. Y el área podían haberlo puesto que entrara la autocaravana entera y no cortábamos nada de calle. A ver cómo lo hacemos. Buscando lo perdido y perdiéndose en lo encontrado. Para poder tomar aguas, tuvimos que ayudarnos mutuamente. Nosotros pusimos el tramo de enganche y ellos una manguera más ancha, que permitió que el grifo no expulsase la nuestra, que tiene menor sección. Vamos, todo un trabajo de colaboración. Estamos aquí con Luis y Luis con Monse. De Pamplona. De Pamplona, así que nos queda pendiente Pamplona. Vamos. Vaya. Monse nos enseñó su cocina, de gasoil, y nos dejó boquiabiertos. Y luego el residual, conforme esto calienta, el residual se va yendo para aquí, cocinas en dos... No es muy grande. No, va perfecta. Genial. Luego tenemos el hornillo con la botellica de gas. ¿Tabes? Vale, pero entonces lo que tenemos es que esta vitro funciona... A gasoil. Bueno, por favor. Bueno, las cosas son muy que... caras, ¿eh? Pero merece la pena. Bueno, pero estamos oye, pero... Estamos empezando a usar ahora y... Vale. Por ejemplo, la olla la pones aquí. Mientras hacía la olla, se me hacía el café con leche en la cafetera. ¡Hala! Vale. Y luego lo dejas, lo apagas y con el residual, que tarda mucho en apagarse, te calientas la leche o... Bueno. Entonces, cogerle el aire un poquillo. Cada día sí, vamos aprendiendo en el camino. Cosas, ¡wow! Sí. Bueno, pues aquí dejamos el área de autocaravanas... Toca cambio de manguera. A ver cuál escogemos y que mejor se adapte a nosotros. Continuamos ruta. ¿Y dónde nos vamos? A Denia. A Denia. Bueno, ya ellos venían de allí. También nos han dicho dónde también aparcar. También José y Víctor nos han mandado un enlace. Así que vamos a conocer Denia. Pues hasta aquí esta aventura, donde hemos aprendido que el camino no lo marca uno, sino el destino. Esperamos que os haya parecido muy interesante y damos las gracias a los que habéis llegado hasta aquí por haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Si crees que estas historias son interesantes, suscríbete para que lleguen a más personas. Dale click a la campanita para que te avisen cuando subamos nuevos vídeos. Ser el primero en hablar de nosotros a tus amigos. Así ellos nos conocerán gracias a ti. ¡Hasta lueguito!